Hola, hoy hablaremos del capítulo 49, temporada 2 de Erkai. Comencemos. Este nuevo capítulo comienza con Azize. Ella está en su auto, Mahmud está conduciendo. Azize trae en sus manos la nota que le entregó Rey Yang, que dice: pagarás por las vidas que tomaste en tus juegos. Azize le ordena a Mahmud que pare el auto. Él para el auto en el medio de la nada. Azize le dice: dame tu arma y baja del auto. Mahmud le da su arma y baja del auto. Azize se queda viéndolo y también baja del auto. Ambos caminan hacia el borde de un acantilado. Azize le dice: cuando te encontré en este pueblo, eras el menor de 9 hermanos, eras frágil. Desde ese día te he cuidado con esmero, te di educación y afecto. Te crié con principios y valores para que fueras leal como un hijo. Azize mira fijamente a Mahmud, le apunta con el arma a la cabeza y le dice: quiero saber una cosa, ¿siempre me has sido leal o también me traicionaste? Mahmud le dice: si cree que la traicioné, entonces dispáreme. Azize le entrega el arma y le dice: pruébamelo. Mahmud toma el arma y dice: solo conozco una forma de hacerlo. Mahmud se pone el arma en la cabeza y dice: por favor, bendígame. Él presiona el gatillo, pero el arma no tenía balas. Azize le entrega las balas y le dice: siempre supe que eras un buen muchacho, vamos a casa ahora. Ambos suben al auto y van de regreso a la mansión Aslan Bey. Lo que pasó aquí es que Mahmud es el hombre de confianza de Azize. Él la acompañó y sabe todas las cosas malas que Azize hizo con el paso de los años. Azize, al recibir la nota que le entregó Rey Yan, la cual decía: pagarás por las vidas que tomaste en tus juegos, pensó que Mahmud le había entregado esta carta a Rey Yan, la estaba traicionando y quería acabar con ella. Ahora que Azize pudo confirmar la lealtad de Mahmud, sabe que esta carta fue enviada por otra persona, quizá un posible nuevo enemigo. La escena cambia a Nasu. Él está en una oficina en Midyat reunido con su amigo Yusuf y otros hombres bien vestidos. Nasu les dice: ya dijeron suficiente, quiero saber si es verdad lo que me dijiste, que ganaré todo lo que yo quiera. Uno de los hombres le dice que así es mejor comenzar este lunes, cuando comencemos ya será demasiado tarde para que ellos hagan algo. Nasu empieza a sonreír y dice: no quiero que nadie se entere de esto, ni Hazar ni Sihan, solo los que estamos presentes aquí lo sabremos. El hombre le dice que está bien. Nasu les dice que ahora sí, pueden retirarse. Los hombres se van y Nasu le dice a Yusuf: ya pasamos mucho tiempo fuera de nuestras tierras, ¿te parece si damos una vuelta por Midyat y por la noche podemos disfrutar de un buen café en la posada? Yusuf le dice: encantado. Ambos salen de la oficina. Nasu, al parecer, se está aliando con nuevas personas para que éstas lo ayuden a recuperar la mansión Sadoglu. Por otro lado, vemos a Asad en su auto. Él vuelve a reunirse con Elif Aslan Bey. Elif le dice: Rey Yan te dijo la verdad, ella ama a Miran. Asad le dice: ¿sabes cómo me miró el día que Miran le gritó y la envió a su habitación? Elif le dice: no lo sé. Asad le dice: con miedo y tristeza, ella está ahí a la fuerza. Elif le dice: créeme, Rey Yan ama a Miran y está en la mansión con él por su propia voluntad. Asad dice: si eso es verdad, entonces que ella misma me lo diga. Elif le dice: ¿y si lo hace? Si te dice que realmente ama a Miran, ¿qué vas a hacer entonces? Asad le dice: eso lo veremos. Irás allá y le dirás a Rey Yan que quiero hablar con ella. Elif lo mira algo triste. En una esquina vemos a Sihan. Él estuvo siguiendo a Asad. Lo ve reunido con Elif en su auto y dice: hijo estúpido, si crees que ella es el camino para llegar a Rey Yan, estás muy equivocado. Aún no sabes que tu única tarea es convertir a esta chica en tu novia y casarte con ella. Es la única manera de hacerle daño directo al corazón de esa víbora de Azize. Asad le dice a Elif: tendré que entrar a la fuerza de la mansión Aslan Bey. Tengo que hablar con Rey Yan. Lo único que no quiero es que alguien salga herido. Ahora te pregunto, ¿cuento contigo o lo haré solo? Elif solo lo mira. Pasa un momento y vemos a Elif reunida con Rey Yan en su habitación. Elif le pide que se reúna con Asad y hable. Rey Yan le dice que es imposible. La última vez que vino le dije que estaba aquí por mi cuenta y que amo a Miran. Elif le dice: pero él cree otra cosa, él cree que te obligaron a casarte con Miran. Rey Yan le dice: no puedo hacerlo. Elif le dice:
Dile a Miran que debes hablar con Asad. Esta es la única manera de terminar con el conflicto y que él los deje en paz. Si no lo haces, esto empeorará. Sé que Asad volverá a entrar a esta mansión a la fuerza. Incluso uno de los dos puede morir, o Miran o Asad. Eres la única que puede parar esto. En ese momento se abre la puerta de Reiyan. Es la empleada Yari Yari y le dice: Señora Reiyan, tiene que ver esto. El increíble príncipe azul Miran lo hizo otra vez. Reiyan y Elif van a la entrada de la mansión y ven muchas bolsas llenas de prendas de vestir. Reiyan mira hacia la puerta de la mansión y ve a Melike. Reiyan corre hacia ella y ambas se dan un fuerte abrazo. Melike le dice: Te extrañé tanto, mi dulce amiga. Elif se presenta con Melike. Melike le sonríe y la saluda. Yari Yar le pregunta a Melike si se quedará a vivir aquí. Melike le dice que no. Melike ve todas las bolsas en la entrada y pregunta: ¿Qué es todo esto? Yari Yar dice: Estas cosas las envió el señor Miran para Reiyan. Melike sonríe y le dice: Reiyan, ese hombre te ama demasiado, debes estar feliz. Reiyan le dice: Claro que estoy feliz, pero a veces se sobrepasa. Darme tantos regalos hace que me odien más en esta mansión. Reiyan se refiere a Sultana y Gonul. Melike le dice: Eso no es odio, es envidia. En ese momento sale Sultana y Gonul. Sultana se acerca a Reiyan y le grita: ¿Por qué dejaste todo esto en el patio? Ordenen ahora mismo, lleven todo a tu habitación. Sultana también le dice a Reiyan: ¿Cómo pudiste dejar entrar a la empleada de los Adoglu a esta casa? Reiyan le dice: Mira sus palabras, Melike es mi invitada. Sultana dice que no le importa. Sultana toma el brazo a Melike y la arrastra hacia la calle. Justo cuando está por abrir la puerta, Azizah y Mahmud entran, así se dice. Hasta la calle se escuchan sus voces. ¿Qué pasa aquí? Sultana dice: La sirvienta de los Adoglu está aquí. Ellos nos perdieron el respeto. Si pudieran, incluso cenarían aquí. Azizah solo mira a Reiyan. Melike le dice a Reiyan: Por favor, deja que me vaya. Reiyan le dice: No, Melike, tú eres mi invitada, no te irás. Reiyan mira a Azizah y le dice: ¿Así tratan a los invitados en esta mansión? Así se dice: Sultana tiene razón, tú no eres una prisionera en esta casa. Puedes largarte cuando quieras con tu sirvienta. Te dije que tenías que dejar atrás a la familia Sadoglu, olvidarte de esa gente. Reiyan dice: Lo sé. Pero Melike no es una Sadoglu, ella es mi amiga. Elif le dice a Azizah que ya es suficiente. Azizah le dice que no se meta. Azizah le dice a Reiyan: No quiero a ninguna mujer Sadoglu en mi casa nunca más. Melike llora y le dice a Reiyan: Déjame ir, no quiero empeorar las cosas. Reiyan le dice que no, no se irá. Reiyan mira a Azizah muy desafiante y le dice: Melike no se irá, ella se quedará aquí conmigo. Así se ordena a sus guardias que saquen a Reiyan y a Melike. Ellos están por sacarlas y justo en ese momento llega Miran y les grita que les quiten las manos de encima. Los guardias salen y Miran se acerca a Azizah y le dice: ¿Qué significa esto? Así se dice: La sirvienta de los Adoglu quiere entrar a mi casa. Reiyan la invitó. Miran dice: No fue Reiyan, yo la invité. Azizah enojada dice: Les hablé de mis condiciones cuando se casaron. Les dije que Reiyan debería dejar atrás a los Adoglu una vez que tomara tu apellido. Miran enojado dice: Las cosas cambiaron. Yo di mi autorización. Melike entrará aquí cada vez que quiera. La madre de Reiyan y su hija podrá venir aquí a ver a Reiyan cada vez que quiera. Todos aquí harán lo que yo diga. ¿Me escucharon? Las tratarán con respeto. Sultana dice: ¿Por qué no les das la escritura de la casa también? ¿Ahora aprecias a tus enemigos? Melike aprovecha toda la distracción y sale de la mansión llorando. Miran le dice a Sultana: Reiyan está en Aslan Bey como tú. Tú eres la esposa de mi tío. Reiyan es mi esposa y por lo tanto tiene los mismos derechos que tú siempre has tenido en esta casa. Melike se quedará todo lo que quiera. Miran y Reiyan voltean a ver a Melike, pero ya no está. Miran y Reiyan salen corriendo a buscar a Melike. Azizah, muy enojada, ve toda la ropa en la entrada y grita: ¡Saquen esa ropa inmediatamente! Reiyan y Miran encuentran a Melike por las calles. Melike sigue llorando y Reiyan le dice a Miran: No sigas, yo iré.
Rey Yang corre hacia Melike, le da un abrazo y le dice que se calme. Miran las puso en su lugar. Melike le dice, no es tu culpa. Melike toma las manos de Rey Yang y le dice, la señora Cera dijo que esta mansión se convertiría en un infierno para ti. Dijo que solo serías infeliz aquí. Al principio no le creí, pero fui testigo de su maltrato. Ven conmigo, por favor. Regresemos a casa. Miran es el único bueno ahí. Él es diferente, pero cuando él no está, ya vi. Esto es lo que pasa. Sé que ellos no te dejarán en paz. Rey Yang le dice, no puedo, Melike. Mi lugar es aquí junto al hombre que amo. Miran es mi vida. ¿Cuántas veces tengo que explicarles que de verdad lo amo? Sé que lo que dice Miran es verdad. Al final nuestro amor lo vencerá todo. Melike dice, ¿incluso así sé? Rey Yang le dice, ten fe en eso. Miran te llamó para que vinieras a verme. Luego, él dio la cara y nos protegió. Sé que ambas familias no son amigas, pero un día la hostilidad terminará. Miran un día sabrá que mi padre no es el enemigo. Verá que mi padre no mató a sus padres y finalmente dejará de creer en todo lo que dice su abuela. Haré que esta pelea termine. Intentaré acabar con esta disputa junto a Miran. Melike le dice, si tú piensas que será así, Rey Yang le dice, así será. Miran le ordena a uno de sus guardias que vigile a Rey Yang y Melike. Él entra a la mansión y ve a Gonul sentada en la sala de la entrada. Miran se acerca y Gonul le dice, lo lamento, yo no traté mal a Melike, intenté detener a mi madre, pero no pude. Rey Yang tiene derecho a recibir visitas, fueron muy injustas. Miran le dice, te creo, Gonul, te vi ahí, quería darte las gracias, sé que no puedes hacer nada más en contra de la abuela. Gonul dice, solo quiero que haya paz, ¿sabes? Me costó aceptar tu decisión, pero ahora que viviremos todos juntos en esta casa, necesito que haya paz. Miran dice, yo también. Rey Yang entra a la mansión, Gonul la ve y se va. Miran se acerca a Rey Yang y le pregunta, ¿dónde está Melike? Rey Yang dice que se fue, es lo mejor por ahora. Esma acaba de poner todas las bolsas con ropa en la habitación de Rey Yang, va a la entrada y le dice a Rey Yang que lamenta lo que pasó con su amiga. Rey Yang le dice que no se preocupe. Rey Yang le dice a Miran que hablen a solas. Miran le dice que lo harán en la habitación. Miran le ordena a Esma que les lleve comida a la habitación. Miran y Rey Yang entran a la habitación. Miran le pide disculpas, no pensé que pasaría esto. Rey Yang le dice, no fue tu culpa. Ella me dijo que tú la llamaste para que yo no estuviera sola, te lo agradezco. Miran le dice, te prometo que esto no se repetirá. Rey Yang le dice, sé que no es el momento, pero no quiero que te enojes por lo que voy a decir. Déjame terminar de decir todo. Rey Yang dice, Melike vino a visitarme y vio todo lo que nos hicieron. Hubiera sido peor si tú no hubieras llegado. Miran le dice, te lo prometo, no volverá a pasar. Rey Yang le dice, ¿y si vuelve a pasar? No con Melike, pero sí con alguien más, por ejemplo, Asad. Miran se enoja y dice, no lo llames Asad, llámalo Primo Asad. Rey Yang le dice, necesito hablar con mi Primo Asad. Miran le dice, ¿te estás burlando de mí? ¿Eres consciente de lo que dices? Ni siquiera soporto ver a tu primo y me pides que te permita ir a verlo. Rey Yang le dice, necesito hablar con él antes de que cometa alguna estupidez. Debo responder sus preguntas cara a cara. Miran dice, ¿qué preguntas? ¿Qué preguntas tiene? Rey Yang dice, hay otras maneras de arreglar las cosas. Una de esas es hablando. La violencia no lo es todo. Miran le dice, ¿qué más quieres decirle? Ya hablaste con él. ¿Qué más quiere escuchar? Rey Yang dice, él necesita oír de mi boca que estoy aquí por voluntad propia, que estoy enamorada de ti y por eso me casé contigo. Tú eres el hombre al que quiero. Además, tal y como yo tengo a mi primo Asad, tú también tienes a tu prima Gonul y ambos sabemos el pasado que tuvieron juntos. Miran solo lo piensa y Rey Yang le dice, déjame hacer esto para poder estar en paz. Él debe saber que es mi decisión quedarme a tu lado a pesar de todo. Miran enojado dice, no, nunca. No verás a tu primo, no lo permitiré. Ni siquiera dejaré que te acerques a ese hombre. Es imposible, jamás pasará. Rey Yang le grita, ¿por qué no me entiendes? Si no dejas que me reúna con mi primo, esto irá de mal en peor. Miran grita, tienes prohibido reunirte con Asad Sadoglu. Justo en ese momento, Azize y los demás miembros de la familia Aslan Bey estaban tomando asiento en la mesa para almorzar. Ellos escuchan los gritos. Gonul pregunta, ¿qué está pasando? Sultana dice, ya lo sabes,
Él se divorció de ti y ahora se divorciará de nuevo. Sultana mira a Sisse y le dice: su nueva nuera es demasiado terca, no todas son dóciles como Gonul. No puede controlar la vida de Reyyan como solía hacerlo con la pobre de mi hija. Miran sale de la habitación y Elif al verlo corre atrás de él. Reyyan sale también de la habitación y va atrás de Miran. Sultana ve a Reyyan y le grita: recién casada, tus días felices se están acabando. El capítulo acaba con Miran. Él está afuera de la mansión Aslan Bey en su auto. Elif subió la fuerza al auto. Miran le dice: Elif, bájate. Elif le dice: ¿por qué no puedes entenderlo? Es evidente que Reyyan no tiene malas intenciones. Quiere hablar con su primo. Ella solo quiere dejarle las cosas en claro para poder ser feliz a tu lado, sin el miedo a que Asad pueda venir algún día a hacer algo malo. Miran dice: Asad no tiene la clave de nuestra felicidad. Elif le dice: si escuchas con calma, los problemas se resolverán. Reyyan se acerca al auto de Miran y se queda escuchando lo que él habla con Elif. Elif le dice a Miran: así como tú quieres proteger a Gonul, Asad también quiere proteger a Reyyan. Miran grita: Reyyan no necesita su protección, cuando lo entenderán, para eso estoy yo. Yo soy su esposo. Elif le dice: cuando Gonul fue al cementerio, te preocupaste por ella. Fuiste a buscarla. Reyyan nunca puso en duda tus intenciones. Las cosas están igualadas. Es igual tanto para ti como para ella. Miran no sabe qué decir. Él le pide a Elif que se baje. Elif le dice que no, hasta que la escuche. Elif le dice: lo que sientes por Gonul es lo mismo que Reyyan siente por Asad. Déjalos que hablen. Ella le dirá que quiere estar solo contigo. Resuelve este problema de una vez. Termínalo. Así ni tú ni él saldrán heridos. Miran repite: Elif, bájate. Reyyan abre la puerta y le pide a Elif que la deje hablar con él. Elif se baja y Reyyan sube al auto. Ella trae en sus manos la caracola que Miran le regaló. Miran arranca el auto, conduce con mucha velocidad. Reyyan le pide que conduzca más lento. Miran acelera aún más y Reyyan le dice que pare el auto, le da miedo. Miran detiene el auto en medio de la carretera. Reyyan le dice: a veces es demasiado difícil hablar contigo. No sé qué palabras pueden tocar tu corazón. No hagas esto más difícil. Dijiste que siempre hablaríamos y que lo compartiríamos todo. Miran grita: ya dije todo lo que tenía que decir sobre Asad Sadoglu. Reyyan le dice: tú hablaste y lo decidiste. No me preguntaste lo que yo quiero hacer. Olvidas tus promesas muy rápido. Reyyan baja del auto y se va caminando. Miran baja del auto, corre atrás de ella y le grita: ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Reyyan le dice: ¿por qué me lo preguntas? ¿Tú me dirás a dónde ir también? Acepté estar contigo a pesar de todos los problemas. ¿Alguna vez pensaste en eso? Estoy enamorada de ti, pero me lastimas. Dijiste que sanarías mis heridas, pero solo las abres más. Ahora dime, ¿soy solo un adorno que hace lo que dices o soy tu esposa con la que deberías compartir tu vida y decisiones? Miran le dice: tú eres mi todo. Reyyan le dice: yo te amo, pero también aprecio a mi primo Asad y no quiero perder a ninguno de los dos. Miran le dice: es imposible que te deje ir a verlo, sabiendo las intenciones que él tiene contigo. Reyyan dice: entonces esto no parará. Tú le harás daño a él y él te hará daño a ti. Con esto tú terminarás dañando este matrimonio. Tú lo sabes bien. Reyyan se da media vuelta y se va. Miran solo la mira muy pensativo. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.